El dictado de la moda parece ser definitivo, para alegría de muchos. Las curvas femeninas están de regreso. Se trata de marcar la diferencia entre hombres y mujeres. Ya nunca más, o por lo menos en este instante, el unisex. Y dentro de esta nueva tendencia nosotros ponemos el punto en lo que hemos llamado el redescubrimiento del gusto. ¿Qué les parece? También a la mujer le gusta tener lo suyo, tener su cuento, tener sus curvas, tener como su historia, ¿no? Así el cuerpo de adolescente de Twiggy de los 70 se vio desplazado por las curvas y sensualidad de Claudia Schiffer en los 90. Si tú miras ahí en la calle, la gente ya es como más abultadita que antes. Que sean formaditas, digamos, que tengan todo bien. ¿Pero qué han hecho las mujeres que carecen de un busto de buen tamaño? Eso ha hecho que algunas mujeres se coloquen prótesis mamarias, implantes de silicona, parecido a estos que tengo aquí yo en la mano, con el objeto de obtener una armonía corporal, o sea que el cuerpo sea un todo armónico. El mito de la cirugía estética, sobre todo que pasa mucho acá en Chile, yo cuando llegué era al principio el amor, viste el comentario, pero la gente igual se acostumbra porque se acostumbra, le gusta y lo adopta. Y son muchas las mujeres que lo han adoptado. La estilizada Brigitte Nielsen quiso aumentar su tamaño. La protuberante Dolly Parton, aunque muchos crean que no lo necesitaba. Cher, que no ha dejado pedazo de su cuerpo sin intervenir. La atlética actriz Marielle Hemingway. La modelo Top Iman y la Toya Jackson han recurrido a la silicona. En 2 días vos sos otra persona. Y tenés que acostumbrarte, digamos, a llevar todo este estigma, además de salir a la calle, que digan, se puso, entendés que igual es fuerte. Sin embargo, las prótesis de silicona han tenido sus detractores. Durante 32 años se habían colocado prótesis mamarias y no se había hecho ningún estudio que demostrara si eran inocuas, o sea, si eran inofensivas o si producían algún trastorno. Pero hasta el momento no hay ningún caso de cáncer descrito que se pueda atribuir a las prótesis mamarias. Este cambio de look femenino ha revolucionado también al mundo de la moda. La Madonna convirtió la ropa interior en exterior y hoy en día una persona puede abrirse la camisa, usar una blusa transparente y mostrar color, encaje o forma. Yo pienso por eso que es importante insinuar pero no mostrar. Pero los escotes me vuelven loca, la espalda y acá adelante me fascinan porque, no sé, lo encuentro como más sexy. Bueno, pero cabe preguntarse si esta nueva tendencia obedece a un cambio en el desarrollo de las mujeres jóvenes de hoy que aparecen más formadas. La calidad de la alimentación es mucho mejor, hay mayor consumo de proteína y por otra parte de la gimnasia, que empiezan a hacer gimnasia en forma mucho más precoz, tanto en los colegios como en distintos centros. Esto es una copa A, una niña. Esto es un extremo, una copa F. ¿Qué es una chilena normal? Una copa B. Estela, ¿qué parte de tu cuerpo es la que prefieres? No sé. Sí, posiblemente pueden ser mis pechugas, sí. Que son las únicas que no son mías. Qué pena, este es un tema que da para mucho, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Vamos a intentar una traducción simultánea con Pandora. Ella no habla español, habla solamente inglés. Ella va a recibir nuestra pregunta a través de su oído. Les quiero decir que no es fácil esta entrevista. Me puedo distraer en cualquier instante, ustedes me ayudan. En todo caso, Pandora, haznos tu carnet de identidad para comenzar a entrar en materia. My name is Pandora. Mi nombre es Pandora. I'm from Atlanta, soy de Atlanta, Georgia. They call us Georgia. Nos llaman Durazno de Georgia. And it's the home of the 1996 y es la casa de las Olimpiadas del 96. Y en la actividad artística, ¿podrías hacernos un breve currículum? En la parte artística. My main claim to fame is, well, I did a Playboy in Germany. Hice un Playboy in Germany.
hice película, hice una película con Eric Estrada llamada Do or Die, y la pasan en cable television, y recientemente hice un disco en Londres. La suerte de Eric Estrada. Bueno, sigamos. Hagamos un poco una mirada física. ¿Me podrías decir tus medidas? 60 de cintura y caderas 90. Me parece muy bien, me parece muy bien. La verdad que, según tengo entendido, la realeza y en el mundo diplomático uno siempre tiene que mirar a los ojos. Esta noche quiero que me permitan ser un mortal porque me puedo distraer. ¿Los hombres les cuesta mucho mirarte tus lindos ojos azules? Is it difficult? ¿Es muy difícil? After they get to know me. Después que me conocen, I know it's my interest, yo sé que es mi interés muchas veces. Me ven mi parte física, pero una vez que ya me conocen y me ven a los ojos y me hablan, conocen mi real persona. ¿Tu gusto es? ¿Qué color son mis ojos? Grises. Grises. Y rojos con negro. Pero... Gracias. Tu gusto, desde muy joven, ¿lo sentiste exuberante? No sabía cómo tomarlo. Me tapaba cuando era más joven. Lo que era bueno. Y ahora, yo era una banquera antes. Y soy una persona educada. Nadie se lleva al sencillo. En todo caso, tú comenzaste con la revista Playboy. ¿Qué te hizo posar para Playboy? Sheer excitement. Solamente excitación. And the opportunity. Y la oportunidad, cuando golpea tu puerta, cuando alguien quiere venir, puede ser una modelo para una revista. And I also felt comfortable. Y también me sentía cómoda conmigo misma, tenía un buen trabajo, estaba trabajando. Tu gusto es absolutamente natural. Totalmente. Siempre he sido grande de busto. Hay muchos artistas famosos que aseguran parte de su cuerpo. Por ejemplo, Marlene Dietrich aseguró sus piernas. Michael Jackson, sus cuerdas vocales. ¿Tú aseguraste tu busto, no? No lo he hecho. Pero es una buena idea. Tengo seguro de vida. Ahora entrando un poco en el mundo de las curiosidades, ¿haces algún deporte? Practico. Water ski. Hago esquí acuático. I walk my dog. Camino con mi perro. Me encanta nadar. Snow ski. Y esquí. I'm very much of an outdoors person. Me encanta hacer deporte al aire libre. ¿Y en qué posición duermes? On my side. De lado. La verdad es que el busto es un tema que a veces puede prestarse para la risa, pero yo lo estoy tratando de tomar lo más en serio posible. Frente a los hombres, ¿tu apariencia provoca cierto desafío, cierta inquietud o cierta timidez? ¿Cómo los ves? ¿Cómo ves la reacción cuando te conocen? ¿No? Oh my, I get a lot of drop jaws. Pero entonces me tapo. It comes with the territory. Y viene con el territorio. No trato de ser ofensiva con la gente, pero a veces me he visto y a veces me he visto tapada. Pienso que hay que tener un balance en la vida. Me parece. ¿Cuál ha sido la mejor crítica artística que has tenido? ¿Qué han dicho de ti artísticamente? Bueno, han dicho que soy real, que soy muy buena y la gente le gusto y me encanta estar con la gente. Tengo una actitud positiva con la vida. ¿Tú eres soltera, single? Sí, soy soltera. ¿Qué opinas de la lactancia materna? Es la forma natural. ¿Te gustan los niños? Sí, me encantan. ¿De qué edad?
How old are you tonight? ¿Qué edad tienes tú esta noche? Más de la que quisiera. Para relaciones maduras, 20 y mayores. Pero tengo muchos niños, ya que mi carrera de canto he sido capaz de incorporar a los niños más y me aman. Pandora, sinceramente ha sido un gusto conocerte. Creo que eres muy bella. Muchas gracias. Y ahora yo te invito al escenario, por favor. ¿Te gustaría escucharme cantar? Sinceramente, ya hemos conocido la personalidad de una mujer exuberante, no cabe duda. Pero también queremos invitarles a descubrir el talento artístico de esta mujer. Señoras y señores, como dice la canción, ella es una buena niña. Aquí está, Pandora. Volveremos, porque esta noche hay más emoción, lo que se lleva con Matías.